Amigas, yo soy Cristi y el día de hoy los voy a llevar conmigo a hacer un montón de mandados que tengo pendientes, comidita para mis chicos, recoger ciertas cosas que una madrina de Estados Unidos y una tía me enviaron a mi correo y bueno, otras cositas más. Acompáñenme, es el último vlog del año, espero que les guste, así que vámonos. Me traje mi desayuno porque es bien temprano y no alcancé a desayunar, así que me traje mi, aquí está mi licuado verde. Eso de enfrente es unos premiecitos que les traigo siempre a mis perritos para cuando los llevo a la estética o a la veterinaria. Últimamente he visitado mucho la veterinaria, ya debo de tener una tarjeta de cliente distinguido, pero bueno, ahora sí. Estación porque es súper variada, música de mis tiempos, acuérdense que tengo 40, así que está padre. Voy a soltar el cabello, ¿no? Es que hace viento, ¿eh? Hace bastante viento, pero ya, ahorita que tome mi jugo me maquillo los labios. Ok, hemos llegado a nuestra primer parada, que es el correo. Déjenme decirles que siempre que llego al correo le doy un sorbo a mi licuado verde, porque en el camino no me gusta tomarlo. No hay baño desde que cruzo la garita hasta el correo. Entonces, pues más vale aquí, por si me andan las ganas. Ay, delicioso. Es el que le pongo plátano, espinacas, berries y mi polvo de orgain. El de vainilla. Le puse cúrcuma, le puse jengibre. Y no me acuerdo qué más. Está frío todavía. Bueno, vamos a bajarnos. Ok, chicos y chicas, ya me subí al carro y esta es la paquetería que me llegó. Soy media freak y no la dejo en la parte de la cajuela porque tengo miedo que me la roben. Ya sé que freak. Pero bueno, denle like a este video si quieren saber qué me mandaron de regalitos. Y pues nuestra próxima parada es al mall para la comida de mis chicos y otras cositas más. ¡Vámonos! Próxima parada, chicos y chicas, es a la tienda Petco para ir a comprarle la comida a mis chiquitines y el pollito en bolsita a Chanel. Ya salí de Petco y voy a guardar esto en la cajuela. Voy a poner estas bolsas reusables a un lado. Voy a bajar esta. Y los pollitos de mi chica Chanel, la que está enferma del corazón. Ay, es bien difícil comprarle regalo a mi suegro porque dices, bueno, pues algo que puedo usar siempre, que aunque tenga, pues sea siempre útil,
Pero ya ven que es más fácil como que a las mujeres que a los hombres, ¿no? Regalarles cosas, así que pues sí estoy batallando, pero bueno, ahorita les voy a mostrar a ver qué puedo encontrar. Y pues también para darles así como que pues una ligera idea de lo que hay en las tiendas de acá de Estados Unidos, para la gente que pues no tiene oportunidad de ver, de ir, de conocer esas tiendas, así que acompáñenme. Ok, chicos y chicas, misión cumplida, ya le encontré el regalo a mi suegro, mi esposo quería que le comprara unos pants y así fue. Y me voy a pasar de largo por Ulta, la verdad es que acá está, en la parte de acá. No voy a llegar ni siquiera para ver nada, nada, es la forma de no comprar, de ahorrar. Ni tampoco voy a ir a Marshall, que está acá en la parte de acá, está Marshall's. Ahí tampoco, no voy a entrar porque si no... Algo se me va a pegar y no quiero. Ustedes saben que estoy en la misión de no buy, de no comprar. Así que nuestra próxima parada, vamos, acompáñenme para que vean dónde es. Ok, para que no digan que soy gacha, vengo, me estacioné porque tengo que ir al mall. Y me estacioné a propósito en JCPenney porque allá dentro de JCPenney está la Sephora. Y vamos para allá. No se asusten, no voy a comprar nada. Nada más quiero pasarles para que no digan que no les muestro nada de maquillaje y cosméticos en este vlog. Pero yo no voy a comprar nada, ya saben que ahorita no puedo. Así que acompáñenme. Les voy a dar así como una pasadita. Y luego ya vamos a mi destino final, que está dentro del mall. Les voy a pasar por ciertas tiendas para que las vean, las conozcan. Y vamos para acá. A ver si no me dicen algo por la cámara. Estoy probando este, no lo voy a comprar. Es el Venus de Anastasia de Beverly Hills, que siempre me ha gustado, y el Freya y el Luna.
pero no los tienen, nada más para ver cómo se me ve, ¿eh? No crean que lo voy a comprar. Ay, qué rico huele aquí, qué bárbaro. Delicioso. Oh, qué rico huele. ¿Será que ya tengo hambre? Por ustedes, chicos y chicas, ¿eh? Porque a donde voy está hasta la otra punta. Tampoco ya no voy a entrar, estamos en plan ahorro y no fast fashion, ya no más. Nada más ver como el chinito, nada más ver. Ok, ahora sí, mi destino final es la revisión de mi anillo, así que ya llegamos para que me puedan hacer válida la garantía. Para eso lo traigo cada 6 meses. Ok, afortunadamente todo bien con el anillo, no hubo que hacerle nada. Y ahora sí, ya nos vamos a nuestra próxima parada, pero las voy a pasar por Macy's también para que vean un poquito de Macy's. Aunque me va a quedar hasta la otra punta de mi carro. Ay, caray, mejor no, chicos y chicas. Les debo Macy's, me voy a regresar por donde mismo, que es
JCPenney. Si no, voy a tener que caminar por fuera un montón. Y aunque ya no hace tanto frío como en la mañanita, que vengo vestida como para la tundra, vean. Traigo una blusa, el suéter, la de Levi's y el abrigo y mis botines. Así que, bye arbolito. Bye arbolito. Vamos. De regreso al carro. ¿Qué creen que me pasó? No encontraba el carro. Ay, no, ya me empecé a asustar. Yo dije, ¿dónde dejé mi carro? ¿Alguien le ha pasado, por favor? Soy yo con mi demencia senil, que ya tengo como unos 5 o 6 meses con esta demencia senil. Por favor, díganme si estoy sola en esto. No encontraba el carro. ¿Y dónde está? Entonces lo que hice ya cuando me desesperé muchísimo es sonar el alarma con el control del carro, ya sonó y dije, ah, lo dejé aquí hasta el final. Es que no estoy acostumbrada a venir en estas fechas, hay muchísima gente, el estacionamiento está lleno y lo tengo que dejar bien lejos si se me olvida, pues. Pero bueno, ya, vamos ahora sí a mi próxima parada. Tengo que devolver unos tenis, porque fíjense qué canijos, los compré, estos tenis verdes que les enseñé en el video de zapatos en tendencia, de moda. Estos que están aquí, ¡ay! Estos verdes que están aquí, los compré en $26 y ahora resulta que están en $9. Óiganme, no. Entonces compré los de $9 y voy a regresar estos de $26. Y también supe que estos tenis blancos que también les mostré en ese video están a $9 y me costaron $17. Y pues óigame, no es justo, así que los voy a regresar y pues ya así tengo los de oferta. Así que vámonos ahora sí. Ya pasó mi susto, por favor. Estaba terriblemente asustada, pero ya. Ahora sí, ya vámonos. Tengo hambre, tengo sed, pero bueno, todavía falta. Así que, pues me voy a tener que aguantar. A ver si por ahí llego a la 99 y me compro, aunque sea una granola, que malamente ustedes saben si han visto mis otros vlogs que siempre traigo granolas. Y esta vez no me traje, se me olvidó. Y pues por eso ando así. Pero a ver, ¿saben qué? Dejé la otra batería cargando en el comedor, pues, y a esta ya nada más le queda 10%. Así que si por ahí se me acaba el video y no me despedí, me voy a despedir pues al final con el celular, a ver cómo queda, a ver qué pasa. Pero bueno, tengo calor y está a 18 grados centígrados. Para mí eso es frío. Para mí es bastante frío eso. Déjenme ponerme el cinto de seguridad para que no esté sonando. Y quería platicarles que no sé por qué. Es muy chistoso porque estoy media loca, ya saben, ¿verdad? Ay. Ahí está. No me gustan las decoraciones de Navidad. No me gusta nada lo decorativo de estas fechas de holidays. No sé por qué, no me llama, ¿no? Y ustedes saben que mi estación favorita es otoño, pero Halloween. Eso sí me encanta y lo pueden constatar. Y ya me vio una policía y es el sheriff de aquí del mall. Así que tengo que bajar la cámara. Espero que no me haya visto. Y no me vio, ok. Santa madre de Dios, lo traigo aquí atrás, el sheriff. Es rarísimo que haya un sheriff aquí en el mall. Voy a bajar el vidrio porque hasta más calor me dio del nervio. Qué bueno que no me vio con la cámara. O sea, imagínense la multa de cuánto hubiera sido. No sé, ¿qué? $500 por venir manejando y filmando. Ay, no quiero ni pensarlo, pues, no quiero ni pensarlo. Qué bueno que viene distraído, fíjense. Lo veo como que está comiendo. Ha de ser como que un snack que trae, porque luego que está come y come mientras está el semáforo. ¡Uy, híjole! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Ay, Cristina! ¿Por qué más te pasan estas cosas a ti? Pero bueno, no sé cómo va a quedar el video. Voy a tratar de hacerle así y ver mi vista hacia el frente como si nada estuviera pasando y como si estuviera hablando
por la bocina del teléfono, ya saben, del carro más bien, la bocina del teléfono, pero del carro, enlazado el celular al carro. Así que me voy a hacer así como que la que no pasa nada, mis manos en el volante. Oh my God, o sea, no, ahorita no, no, por favor, una multa no. Bueno, entonces, como les digo, para eso tengo que ir a Walmart, comprar una que otra cosita que me hace falta de mandado, como ensalada orgánica. Eso también está pendiente. Quería ver si había la espuma esa blanca que se le llama whipped cream en Estados Unidos, pero es vegana porque es a base de coco. Y, ok, sigue atrás de mí, pues. O sea, no, qué miedo, ok. Ok, ya voy a bajarlo aquí porque ahora sí está a un lado de mí. Ok, ya la libramos, ya, ya se fue, ya, ya, ya fregamos, ya fregamos. Puta, qué salvadota. Ok, bueno, ahora sí me van a acompañar a mi próximo destino. Pasen, pasen. Son Christmas, holidays, pasen todos. Ok. Ay, güey. Safe, ahora sí como decimos, ¿no? Ok. Aprovechando que voy de camino a Walmart, quería platicarles también que... No, y aprovechando sobre todo que está escueto por aquí, ¿eh? No se crean que hay así como que mucho tráfico. Y así aprovecho porque con eso que me pasó ahorita la patrulla está canijo. Ok. Siempre traigo en mi carro antibacterial. O sea, vean que ya casi se me terminó. O sea, el botezote, la Cristina exagerada. Pero pues si así, fíjense, me andan saliendo fuegos, infecciones en los labios. Ahora imagínense si no trajera esto. Pero sí, ahorita me voy a limpiar las manos por todo lo que he agarrado. Se te va la onda, pues se te va la onda y de repente te agarras los ojos, la cara y chinflas, ya valió, ¿no? Ok, aparte de eso, quería decirles que... Ay, ¿qué quería decirles? Ay, mi demencia me está matando. Ok, ya me acordé. Que pues tengo que encontrar una forma que con esta cámara pueda montarla en cierta parte aquí del tablero del carro para no tener que ocuparme una mano con la cámara, pues no. Y así puedo ir manejando con las dos manos, viendo bien al frente y no tener esta mano desocupada. Claro que si algo pasa, discúlpenme, pero yo voy a soltar esta cámara y a lo que te chuche tren, a lo que te trencha, chuche, no, a lo que te chunche, ay, ¿cómo va eso? A lo que te truje chencha, a lo que te truje chencha. Ay, tengo calor. ¿Qué combinación de sentimientos? Tengo calor, de repente estoy a gusto. Ay, no sé. A ver, ay, ya me ganó este cuate. Dejan pasar, no dejan pasar. Pase, señor. Ah, ya está grande. Me voy a subir aquí porque si no, no me van a escuchar nada. Acuérdense que la última vez que les hice vlog en Walmart, me regañaron horrible. Me hicieron borrar todos los clips, los videos, así que a ver cómo le hago. Amigos y amigas, en efecto se me acabó la pila de la cámara, pero de todas maneras en Walmart están súper vigilantes en Estados Unidos, súper restrictivos. No, o sea, de todas maneras no hubiera podido filmar, así que aquí les voy a mostrar qué fue lo que compré, que mayormente pues fue mandado. Y déjenme decirles que una bolsa es la bolsa nutritiva, que es la mía, y la otra es la bolsa de la comida chatarra, que es de mi esposo, que me encargó. Así que miren, lo que yo compré nutritivo son estas nuevas alitas de no pollo, que son de la marca Morning Star. Dice que son alitas búfalo. Y pues aquí está el sello, que es vegana y es sin ingredientes genéticamente modificados, non-GMO. No voy adentro de mi casa al comedor porque mi perrito está ladri, ladri, ladri. No lo quiero poner más nervioso porque ya saben que se me convulsiona. Así que mejor estoy aquí. Unas lechugas romanas
orgánicas. Y también compré estas patties que son de la marca Garden también, que ya las he probado y traen dos bolsitas de gravies buenísimas. Quiero mostrarles que también compré col rizada, que es el kale, orgánico también. Y ya, así como que comida procesada, compré estas salchichas nuevas de la marca Light Life. Antes era un empaque así como blanco con rojo y ahora es diferente, pero son las mismas, las Smart Dogs. No, sí, ya las he probado y están buenas. Ok, y ya por último, así lo super chatarra es esta crema batida a base de leche de coco, que la tenía que comprar para mis chocolates calientes. Definitivamente era un must. Y ya por último, se me está haciendo agua la boca porque son las 4 de la tarde y me estoy muriendo de sed y de hambre. Malamente, como les digo, no me llevé mi granola. Pero ya por último, esta pizza de la marca Della, que es la Supreme, que trae supuestamente carnes, pimientos, cebolla. Ya le he probado anteriormente los champiñones y sí está deliciosísima. Eso fue todo por mi parte. Por mi esposo, pues son chocolates, es una mermelada de uva y déjenme ver qué más. Y también esta bolsa para la aspiradora de mi casa. Muy chistosos mis mandados. Así que bueno, amigos y amigas, ya llegué a la casa. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vlog, que se hayan entretenido el día de hoy. Quiero decirles que pasen una excelente y maravillosa, llena de salud y de felicidad, Navidad, Nochebuena y Navidad también. Así que pues nos vemos hasta pasando la Navidad. Es cuando voy a subir video próximamente. Les deseo todo lo mejor, ya saben, buena vibra, buena, bonita y mucha salud, que es lo más importante. Lo demás es lo de menos.